Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda su Miss Pamela. El día de hoy estamos lunes 5 de abril del 2021. Listo chicos, ¿están listos para empezar todos a aprender juntos? Nuestra clase del día de hoy es sobre la centena, así que pido que te sientes y prestes mucha atención. Pero antes vamos a recordar un poquito. ¿Ustedes se acuerdan cómo se representaban las unidades? Ah, muy bien. Las unidades eran unos cuadritos pequeños de color azul y su símbolo era la letra U de unidades. Muy bien. ¿Y las decenas, chicos? Ah, muy bien. Estaba representado por una barrita larguita, ¿no? De color roja. Y su símbolo era la D de decenas. Muy bien, mis pequeños. Seguimos recordando, chico. Entonces, la unidad valía 1. Si yo tenía 10 unidades, no, era igual que yo le canjeé por una decena. Entonces, la decena vale 10 unidades. Si yo tengo 2 decenas, ¿cuántas unidades tengo? 20, muy bien. Y si yo tengo 4 decenas, ¿cuántas unidades tengo? 40, muy bien, mis pequeños. Ahora, chicos, lo que vamos a conocer es la centena. La centena está representado por un cuadrado, chicos, de color verde. Ah, en la centena hay 100 unidades, mis pequeños, y está representado por la letra C. Muy bien. Recuerda que la centena es un conjunto de 100 unidades o de 10 decenas. Recordamos, si yo tengo 10 unidades, lo canjeo por una decena. Si yo tengo 10 decenas, lo voy a canjear por una centena. Muy bien, mis pequeños. Asimismo, recuerda que la centena ocupa el tercer orden en el tablero posicional. ¿Te recuerdas, verdad, cómo era el tablero posicional? Ah, mi tablero posicional estaba conformado por mis unidades, mi decena y ahora mi centena. No, también tenemos el ábaco, chicos. ¿Se recuerdan sobre el ábaco? Muy bien. Y si yo tengo, a ver, una centena equivale a 100. Yo tengo 2 centenas, ¿cuánto equivale? 200, muy bien. 3 centenas, 300, muy bien. 4 centenas. 400, excelente. 5 centenas. 500, muy bien, mis amores. Están muy atentos. Observas en tu pantalla. Este es el tablero posicional. Tenemos ahí de color azul la U de unidades, de color rojito la D de
decenas y ahora de color verdecito la C de centenas. Muy bien. Hola chicos, ahora nuestros animalitos nos han traído números, pero nosotros vamos a escribir en los recuadros de color negrito qué número tiene cada animal. ¿Me acompañan? A ver, el perrito nos dice que tiene dos centenas, cinco decenas y siete unidades. ¿Qué número se forma, chicos? Muy bien, 257. Muy bien, mis pequeños. Ahora, esta gatita hermosa nos ha traído los siguientes números: 8 decenas, 4 centenas, 3 unidades. ¿Qué número se forma? ¡Excelente! 483. Lo están escribiendo, ¿verdad? Y nuestro conejito coquetón, ¿qué número nos ha traído? 9 unidades, 6 decenas y 8 centenas. ¿Qué número se formará? 869. Muy bien, lo han hecho excelente, mis pequeños. Listo, mis pequeños. Hemos acabado con esta pequeña explicación sobre la centena. Ahora te voy a invitar, luego a que ingreses a nuestra clase en la plataforma de Zoom, para poderte explicar un poco más y realizarlo también con materiales concretos. Bueno, mis pequeños, nos vemos. Chao, cuídense.